La niña llamada Yan Yan se volvió noticia mundial al convertirse en la persona más joven en ser diagnosticada con cáncer de mama, y a su vez superarlo. Esta lamentable historia comenzó después de su alumbramiento, cuando le detectaron un bulto que se movía en su pecho izquierdo, que resultó ser un carcinoma, un tipo de cáncer de mama que es de crecimiento lento. Apenas un par de días, la pequeña Yan Yan fue dada de alta médica, por lo que se espera que en los próximos se recupere por completo y pueda salir a jugar, correr, con sus amigos en la escuela. Con información de PEA con acento agudo sala.com.mx.